pasaba el quinto año de nuestra carrera practicando su deporte favorito, que era el buceo. Lamentablemente, nunca fue encontrado su cuerpo y eso aún permitió generar, ¿cierto?, entre sus compañeros de curso una posibilidad de generar en recuerdo de él una beca con su nombre. A raíz de esto, a partir del año 2002, se han becado más de 5 alumnos, ¿no es cierto?, en memoria de Pablo Higueta, de los cuales 3 de ellos ya están trabajando en la empresa.